Bueno, diputado, amerita tal vez una discusión un poco más profunda en lo que refiere a temas económicos, como por ejemplo la inflación en el Parlamento. Sí, sí, claramente. La inflación es un fenómeno monetario y eso depende en Argentina básicamente del problema fiscal que tenemos. Y el gasto público de la nación se define en este Congreso cada vez que se vota una ley de presupuesto. Aquí sí que sin duda el tema del tamaño del Estado, o sea, del gasto público, debería ser discutido críticamente acá. Hay dos agendas. Le pregunto porque a veces la iniciativa del bloque oficialista dentro del Congreso, específicamente del Senado, parece que no coincide con la del Ejecutivo. A veces sí, a veces no. Yo diría, hoy sí, claramente se han abierto. Hay iniciativas de parte del bloque oficialista en el Congreso mucho más razonables que algunos disparates que uno ve del Ejecutivo. Por ejemplo, hoy vamos a tratar un proyecto del bloque oficialista que es un alivio fiscal para emprendedores y monotributistas y autónomos, cosa que me parece razonable porque hay una desigualdad brutal frente a la ley en el tratamiento fiscal para autónomos versus un asalariado. Respecto, digamos, de lo que viene el Ejecutivo impulsando, ¿usted nota de que hay algunas medidas que se toman desde el Ejecutivo que no se están viendo como un impulso del bloque, al menos dentro de lo que es la Cámara de Diputados? Bueno, la ley del Fondo Monetario Internacional fue un claro ejemplo de una divisoria de aguas entre los proyectos del Ejecutivo y lo que piensa el bloque oficialista en diputados, sin duda. Y creo que parte de eso es el problema inflacionario, porque eso genera desconfianza y la desconfianza siempre es recesiva, inflacionaria y presiona al dólar. ¿El precio refleja la realidad o la incertidumbre o el precio también está reflejando el miedo? Y hay incertidumbre y miedo también. Miedo, incertidumbre porque cuando el frente oficialista o el gobierno lo ve tan resquebrajado, eso genera incertidumbre. Y miedo por las medidas de política económica que pueden venirse como respuesta a la crisis que genera la incertidumbre. ¿Lo ve bastante inestable al panorama económico? Sí, muy, muy inestable, complicado.